Cuéntanos, ¿qué tal te parece? ¿Cómo estuvo el partido? Bueno, el partido doble es bastante duro, partido largo, sabíamos que era muy difícil, pero bueno, jugamos bien el Super Tiebreak y salimos ganadores. ¿Experiencias vividas en Manta? Bueno, llevo muchos años viniendo acá, yo creo que ya esta es mi octava vez aquí en Manta. He jugado muchos partidos aquí, sencillos y dobles, y bueno, muy contento, siempre me gusta estar en esta ciudad, me siento bastante cómodo y bueno, yo creo que la gente es espectacular también. ¿El clima cómo lo sientes, el clima en Manta? Bueno, esta vez un poco más frío que todos los años, pero igual hace ahí un poco de humedad y en la cancha se suda bastante. ¿Tienes también el tema de participando en torneos antes de Manta? Sí, bueno, venía jugando en Europa, jugué 3 Challenger y también jugué la quali de Wimbledon. Y bueno, este es mi primer torneo acá en Sudamérica después de esa gira y vienen muchos más. Y después de Manta, ¿cuál tienes pensado ir? Hay una ATP en Bogotá, en Colombia, después juego en Medellín y Brasil. Casi en casa.